Estimada audiencia, qué gusto saludarles esta mañana y llevarles a ustedes información importante que se lleva a cabo desde el departamento de Escuintla. Esta mañana el señor presidente de la República se encuentra visitando el centro carcelario, específicamente conocido como Canadá, o el infiernito. Esta mañana el señor presidente ha sido recibido por el director de ese centro penitenciario y está acompañado del ministro de Gobernación. Esta mañana están ellos haciendo un recorrido, queremos contarles a ustedes, que donde se le está mostrando al señor presidente los avances, los planos, la metodología del desarrollo del que se van a llevar a cabo en este centro carcelario. Y déjenme contarles que para hacer un pequeño recordatorio de esta situación, queremos contarles que el 2 de junio se llevó a cabo un operativo por fuerzas élite del Ministerio de Gobernación, que pues obviamente, como tenemos imágenes en pantalla, hicieron una requisa y el traslado de 225 pandilleros a distintos centros carcelarios del país. Esta es la intención, el rescate específicamente de la prisión de máxima seguridad Canadá, un centro conocido como el Infiernito en Escuintla. Y este 2 de junio fue que se llevó a cabo el traslado de los pandilleros, como podemos observar en estas imágenes que les transmitimos a ustedes. En ese momento, pues con participación de distintas autoridades de la PNC, así como de fuerzas especiales, se hizo el traslado de estas personas a distintos centros carcelarios. Y bueno, los resultados de ese operativo fueron impresionantes, puesto que se encontraron distintos artefactos que permitían desarrollar actividades ilícitas. Entre ellos, pues podemos contarles a ustedes que se encontraron dispositivos móviles, dinero en efectivo, armas blancas, cargadores para celulares, bebidas alcohólicas, routers, refrigeradoras, aires acondicionados, equipos de sonido, en fin. Se identificaron incluso 5 caletas con ayuda de tecnología de punta, lo que permitió en este caso pues tomar decisiones puntuales que llevan como resultado que el ministro de Gobernación pues conociera también planos de la remodelación de este centro carcelario. Entonces lo que se busca 24 días después es que se retome el control total de este centro carcelario y que exista una transformación de este lugar que va más allá de las mejoras estructurales. Pues lo que se busca es que las autoridades tengan un control total tanto de lo que ingresa como del personal, así como de los reclusos que estén en ese lugar. Porque las autoridades en algunas declaraciones han dejado saber que la implementación de controles estrictos y el uso de tecnología avanzada van a ser los pilares fundamentales de la nueva administración en esa prisión. Esto incluye la instalación de sistemas de vigilancia más sofisticada y la capacitación del personal para garantizar que no se repitan los errores de otros años o del pasado, si lo podemos mencionar de esa manera. La intervención del Infiernito es un paso importante en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado dentro de los centros penitenciarios del país. Queremos contarles que estas acciones emprendidas reflejan el compromiso serio del gobierno de Guatemala de asegurar que los centros carcelarios pues cumplan con su propósito de rehabilitación y seguridad, alejándolos obviamente de los focos de actividades ilícitas. Esto es la información que tenemos para ustedes. Repetimos para ustedes, amigos de los medios de comunicación, así como nuestra distinguida audiencia acá en Guatemala TV. El señor presidente de la República se encuentra específicamente esta mañana conociendo detalles de la remodelación del centro carcelario El Infiernito, y él está ahí también acompañado tanto del director de este lugar como del ministro de Gobernación, donde seguramente se estarán tomando decisiones en bienestar de la población guatemalteca con el objetivo de reducir las actividades ilícitas en los centros carcelarios. Quédese con nosotros, tenemos información importante. En breves minutos haremos otro enlace en vivo y en directo desde este centro penitenciario donde altas autoridades se encuentran haciendo un recorrido.
Acá estamos dispuestos a llevarles la mejor información y puntual en Guatemala TV. Que nadie se quede atrás. Regresamos pronto con más información de su interés.